Buenos días. Vamos a dar inicio al encuentro de gremios docentes sobre el proceso de reestructuración de la educación superior en el Ecuador. En primer lugar, queremos darles a todos ustedes la más cordial de bienvenida. Y yo voy a hacer una muy breve explicación de cuál es el objetivo, el sentido y la agenda de trabajo de estos días. Pero antes de eso, le hemos pedido al señor rector de la Escuela Politécnica Nacional que hiciera la inauguración, la bienvenida a los delegados de gremios docentes del Ecuador para iniciar con esta jornada de trabajo. Nos encontramos acá también los convocantes a este encuentro, es decir, los presidentes de los cuatro gremios de las universidades públicas de Quito, de la Universidad Central, de la Escuela Politécnica del Ejército, de la Escuela Politécnica Nacional y de la Universidad Andina Simón Bolívar. Las otras dos universidades públicas de Quito, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Flaxo, no tienen gremios docentes. Por eso es que no han sido parte de la convocatoria. Dicho esto, le dejo la palabra al señor rector de la Escuela Politécnica Nacional y agradecemos por su presencia. Bueno, muy estimados profesores, en realidad para la Escuela Politécnica Nacional es motivo de grado que ustedes estén aquí presentes en nuestra universidad pues, para tener esta reunión que tratará sobre los problemas que enfrenta la educación superior en el país, que me parece pues deben ser tratados de una forma muy concreta y objetiva. Lamentablemente, más aún viendo la intervención del día de ayer del señor presidente, yo veo que no existe mucha información respecto a las reales consecuencias que está teniendo la nueva ley de educación superior y la normativa vigente. Es cierto que se han dado pasos para eliminar excesos que existían en las universidades cuando se realizó el proceso de depuración de las 14 universidades categoría E. Y ese es un logro, yo creo que en eso todos apoyamos cuando se hablaba de hacer una evaluación. Pero también es cierto que el resto del sistema no ha sido tocado. Y es más, yo diría, el resto del sistema, a partir de la ley de educación superior, no solo que no ha sido fortalecido, sino ha sido dejado a un lado. Y para eso es importante que veamos qué es lo que se ha hecho. A ver, ¿se ha fortalecido la parte económica de las universidades desde la ley de educación superior? No. Pese a que la ley dice que deberá existir una normativa específica que, a propuesta de la CNESID, aprobará el Consejo de Educación Superior para el nuevo reparto de los fondos, que se supone tomar en consideración calidad, pertinencia, etc. No se ha hecho nada. Al contrario, les puedo decir para el caso de la Politécnica. En el 2010 teníamos un presupuesto inicial de 49 millones. En el 2011 tuvimos un presupuesto inicial de 40 millones. Y en este año tenemos un presupuesto de 48 millones. O sea, no llegamos a igualar el presupuesto del 2010. El otro problema, mire, la parte académica. Los posgrados. La ley de educación superior anterior y la actual dice que será el Consejo de Educación Superior el que aprueba los programas de posgrado. Y la vigencia de esa aprobación es de 4 años. Llevamos ya 2 años de la ley. Y hasta ahora no se logra desbloquear la aprobación de los nuevos o la actualización de los anteriores programas de posgrado. ¿Qué significa eso? En la práctica, la mitad de los posgrados del Ecuador no se pueden dictar en el próximo semestre. ¿Es un adelanto o es un retroceso? Ya no es una paralización, es un retroceso. En la parte de organización misma, es que las universidades ahora podemos organizarlo mejor. ¿Qué dice la ley? Dictada en octubre del 2010. Hasta abril del 2011 se tenía que presentar todos los estatutos. Y se suponía que se los aprobaba y teníamos unos estatutos acordes con la nueva ley. ¿Qué ha sucedido? Bueno, hasta el momento no hay un solo estatuto de las universidades que esté aprobado. Uno solo. O sea, hemos superado con creces.
Y eso genera una enorme estabilidad. Y aquí, bueno, la Politécnica, tal vez, pero yo veo otras universidades, es terrible. Porque tal, tienen el estatuto de acuerdo a la norma antigua, tienen el proyecto de estatuto aprobado y generan una cantidad de conflictos sobre qué es lo que no es norma la universidad. Ese es un problema enfrentable. ¿Qué apoyo se ha dado al Consejo de Educación Superior para que pueda cumplir con estas funciones? Sorprendentemente, la ley dice que todas las propiedades, toda la infraestructura que tenía el anterior CONESUB, no pasa al Consejo de Educación Superior. Eso pasó a la SENACIF. Y el Consejo de Educación Superior no tiene absolutamente nada. ¿Se lo está fortaleciendo? Tampoco. Si ustedes ven el presupuesto de este año, la relación entre el presupuesto del CES, del Consejo de Educación Superior, y el presupuesto de la SENACIF es 41. Esa es la relación. Entonces, miren, ¿cómo puede pensarse que se fortalezca la educación superior? Y yendo más allá, miren, yo veo con preocupación que no se enfrentan problemas ni de plazo inmediato ni de mediano plazo. Una cuestión inmediata, el problema de las jubilaciones. La ley creó la jubilación complementaria, a la que tendrán derechos quienes se jubilen hasta el 2014. No tenemos alternativa. La ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa creó el beneficio para el sector administrativo del incentivo para la jubilación, pero que $2,000 por cada persona que se jubila. Existen disposiciones de jueces que dicen que se pague también la jubilación complementaria ya por parte de las universidades. ¿Y los recursos? Los recursos. En una de las poquísimas reuniones que tuvimos con la CNESI, te acuerdo que cuando se le planteó esto, pero decía, es que eso tiene que satisfacerse con los presupuestos de las universidades. Imposible. Imposible. Y aquí en 2014 nosotros calculamos que entre el 30 y el 40% de los profesores se jubilan. ¿De dónde van a salir esos recursos? Entonces, claro, se crean obligaciones y no se da la otra parte. A mediano plazo, el problema es la cobertura. Muy bien, se suprimen las unidades tipo E. ¿Qué significa eso? 38.000 estudiantes desaparecen de la universidad. Se crea el bachillerato unificado, orientado, entre los objetivos, dice, incrementar el acceso a la universidad. ¿Y qué estamos haciendo para incrementar el acceso? Cuando me acuerdo, tengo que decirles los casos de la Politécnica, pues somos los casos que conozco. Bueno, le planteaba al presidente directamente, decía, nosotros queremos ampliar la infraestructura, porque uno de cada 7 u 8 estudiantes no puede ingresar a la Politécnica porque no tenemos dónde ponerlos. Soluciones, ¿por qué no piden un préstamo al PED? No piden. Voy a pedir más. ¿Cuál es el monto máximo que pueden prestarnos a nosotros? Un préstamo a 7 años, 1.600.000. Eso es. 1.600.000 en 7 años. Unos 250.000 al año para un presupuesto de 50 millones que tenemos. Entonces estamos completamente fuera de lugar y el problema se viene. ¿Qué van a hacer con los bachilleres que no son posteriormente aceptados en las universidades? Porque físicamente no tenemos dónde ponerlos, físicamente, por más buena voluntad que tengamos. Entonces, miren, esta cantidad de problemas son problemas que impactan a la universidad en su conjunto. Y obviamente, cuando digo la universidad en conjunto, es sus profesores, sus estudiantes, sus trabajadores. Y es un problema que tenemos que enfrentar en conjunto. No es un problema interno de las universidades. Es un problema global de las universidades. El rector de Cuenca me decía, mira, aquí tenemos nosotros más de 100 juicios ganados por parte de los jubilados. Para que se les pague esto, para que pague todo. Y no podemos pagar. ¿Por qué? Porque no me dan los recursos. Entonces, el problema tampoco es un problema judicial. De demandar a la universidad. El problema es, si crean un beneficio por ley, tienen que dar la contraparte económica para satisfacer el nuevo derecho que crean. No puede ser simplemente, eso es cuestión que las universidades lo satisfagan en su presupuesto. Eso es más, les he dicho, por principio nosotros no podemos aceptar ese criterio. Si nosotros aceptamos que de
nuestro presupuesto comenzamos a establecer ese conjunto de nuevas obligaciones, bienvenido sea para el Ministerio de Finanzas. Nosotros tenemos que exigir que esas obligaciones sean canceladas con nuevos recursos de finanzas. Nuevos derechos, nuevos beneficios creados por ley, o por lo que sea, nuevos recursos. Y ahí es una cuestión que tenemos que hacer. La jubilación, suprimieron a través de una disposición derogatoria de la ley de educación intercultural la jubilación de magisterio. ¿Y qué hizo el señor social? Dejó de pagar inclusive a los que tenían ya cumplido sus cuotas y querían jubilarse. Hemos hablado dos veces con el director del centro social. Se le comunicaba a Correa, se le mandó inclusive las alternativas que fue apoyado por algunos profesores. La PUC apoyó la proposición que presentamos por parte de la Politécnica, apoyó también a Central, apoyó la SPOR. Cuando hablamos con el director seguro que nos dice, sí, se realmente tiene la razón, pero no tenemos dinero. Y fin. Así no se manejan las cosas. ¿Cómo enfrentamos ese problema? Conjuntamente. O sea, si nosotros conjuntamente, profesores, autoridades, si no enfrentamos los problemas, no vamos a darle solución. Y no sería que no estamos dando propuestas. El problema de la universidad ecuatoriana es muy grave. Es un problema que se nos viene de aquí al 2014, después de 2 años y medio, cuando salen 40% los profesores. Es increíble. Cuando le preguntaban, un estudiante le pregunta al presidente, bueno, dice que otras alternativas tenemos los que van a estudiar afuera, además de la academia. ¿Y él qué contesta? La chaya. Es el resto. ¿Qué es lo que pasa? Hasta hace el año pasado, para obtener esas becas se pedía el auspicio de una universidad politécnica o centro de investigación. ¿Qué tiene un sentido? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros solamente oficiamos aquí, el departamento dice que va a estudiar en un área que nos interese y le garantizamos que a su retorno tiene un sitio de trabajo en el área que se ha formado. Eliminaron ese requisito. Y entonces ahora van los estudiantes y estudian lo que la universidad ha escogido, les parece. ¿Cómo se van a insertar posteriormente? El índice de éxito de esos programas no es el número de PHDs, es el número de núcleos de investigación fortalecidos, que es una cosa absolutamente diferente. Nos puede pasar lo que pasaron a los venezolanos, el proyecto de Ayacucho, se gastaron millones de dólares, miles de estudiantes a estudiar afuera, y al final, ¿qué pasó? Regresan a Venezuela, no tienen número de investigación, no tienen donde ejercer sus labores, se regresan. Entonces, estamos hablando aquí, ¿no?, de pequeños valores, de 1.500 este año, el próximo año 2.000, el siguiente a lo mejor 3.000. ¿Cuánto cuesta eso? Millones de dólares. ¿Cuántos núcleos de investigación fortalecidos? Nadie se hace esa pregunta. Entonces, esos son los problemas, ¿no? Y eso tenemos que enfrentarlo como profesores. Para los profesores es una situación difícil. No es solo la ley, son pronunciamientos del procurador que lamentablemente surgen de preguntas de las mismas universidades. Le pregunta, ¿podemos pagar una bonificación por títulos? Y el profesor dice, no. Si han separado, la gente se paga. Alguien dice, ¿puede darse auspicio para que vayan a estudiar afuera los profesores principales y demás? El profesor dice, no, solo vamos a agregarlos. Y así nosotros vamos a estar exigiendo por nuestras mismas preguntas. Al menos aquí en la política, nosotros procuramos decirlo, no hagamos preguntas al procurador, porque ese señor siempre nos contesta al revés. Y se va a detener el mundo. ¿Qué va a pasar con todos los profesores actuales, principales, que no tienen título de doctorado en 2017? Y hay que hacer números. ¿Cuántos profesores son? 33.000. De esos 33.000, por lo menos, unos 18 o 20.000 son principales. ¿Creen ustedes que de aquí a 2017 vamos a tener 20.000 PhDs? ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! Y es más, bueno, le podemos dar el año sabático para que haga sus estudios de postgrado. ¿Qué conocimiento tiene de la vida académica? ¿Creen ustedes que en un año sabático se puede sacar un doctorado, ni siquiera una maestría? Entonces, esos son los problemas reales, los problemas concretos. Y en
en ese sentido, miren, yo les hago un llamado a verlo esto de una forma global, estructural, que vaya más allá de las peticiones gremiales. O sea, lo que estamos enfrentando ahora es un problema del sistema en sí mismo. Y si el sistema tiene estos problemas, los profesores puntualmente son los que los van a tener. Y en esto, pues ustedes tengan toda la seguridad, de parte de las autoridades, antes, todo el apoyo y toda la colaboración para tener un trabajo conjunto que nos permita superar las crisis. Pues les podría decir muchas cosas, pero no se trata de decir nada más. Yo solo quiero pues agradecerles por su visita. Espero que tengan una feliz estadía y que tengan éxito en los propósitos de esta reunión. Gracias. Agradecemos muchísimo al ingeniero Espinosa por estas esclarecedoras palabras. Yo quiero, a nombre de los organizadores de las cuatro gremios docentes universitarios de las Universidades Públicas de Quito, quisiera contarles muy rápidamente cuáles son los objetivos que nos trazamos en las diferentes reuniones que mantuvimos para la organización de este evento desde hace ya más o menos 2 meses y medio y que se plasman en la agenda de trabajo que hemos previsto para esta jornada que empieza hoy y terminará mañana al mediodía. A ver, el sentido general es el siguiente. Hemos visto que ha habido pocos encuentros de los representantes de los docentes universitarios del Ecuador para tratar los diferentes aspectos de la reestructuración de la universidad en el país. Y por lo tanto, queríamos hacer un encuentro donde nos encontráramos precisamente los representantes de los gremios docentes del país, de las universidades públicas, con tres objetivos. En primer lugar, conocer, enterarnos, informarnos adecuadamente de los nudos críticos en el proceso de reestructuración de la educación superior. Recibir esa información actualizada de qué es lo que está pasando. Algunas universidades, algunos gremios tienen esa información, otros no. Entonces, socializar esa información sobre cuáles son los aspectos clave. Se ha adelantado el ingeniero Espinosa en algunos de ellos y vamos a tener precisamente en la mañana del día de hoy una mesa redonda en la cual se van a presentar esos nudos críticos, se van a discutir esos nudos críticos y va a estar a cargo de cuatro personas en realidad, que son el ingeniero Germán Rojas, que es académico seleccionado por el Consejo de Participación Ciudadana para formar parte del Consejo de Educación Superior y que es profesor de la Escuela Politécnica Nacional. Mariana Lima, que ha sido escogida de la misma manera para el CEACES, el Consejo de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior. Le hemos pedido también a Víctor Granda, que es docente de la Universidad Central. Mariana Lima es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, o era docente de nuestra universidad. Y a Víctor Granda, docente de la Universidad Central, que hagan una clarificación de cuáles son los nudos críticos de este proceso de reestructuración en todos sus campos. Y por parte de los organizadores va a hablar Jaime Calderón, que es el presidente de la Asociación de Docentes de la Escuela Politécnica Nacional. Esa va a ser la mesa redonda de la mañana para cumplir con este objetivo de informarnos, de compartir información entre todos nosotros. Y el segundo objetivo, que es el objetivo más importante, es en realidad tener un mapa de cuáles son las posiciones, las preocupaciones, los problemas más sentidos, las demandas más importantes que los gremios docentes del país tenemos respecto a todo este proceso de reestructuración, sea respecto a la ley, sea respecto a la aplicación de la ley, sea respecto a cualquier otro tema que haya surgido como problemática en el proceso de reestructuración actualmente en curso. Tener un mapa de la posición, identificar si identificamos los mismos nudos críticos, si respecto de esos nudos críticos tenemos posiciones muy divergentes o si tenemos posiciones muy convergentes. ¿En qué aspectos finalmente podemos ponernos más rápidamente de acuerdo y podemos contribuir con las organizaciones de docentes universitarios del Ecuador para
ir mejorando, interviniendo de manera más activa en este proceso de reestructuración, que puede tener algunos aspectos positivos y que tiene también algunos aspectos negativos. ¿Identificamos los mismos aspectos negativos o los mismos aspectos positivos? ¿Qué tan cercanas están las posiciones, las preocupaciones y las demandas de los diferentes gremios del país? Entonces, por eso hemos invitado, hemos hecho una invitación a delegados de los gremios de las 28 universidades públicas del Ecuador. Hasta el día de ayer, ahora lo podremos más tarde verificarlo, pero hasta el día de ayer estaban confirmada la participación de 15 de esas 28 universidades. La idea no es tener un encuentro masivo, sino la idea es tener un encuentro de los representantes de los gremios para tener una discusión profunda sobre los aspectos en los cuales podemos ir encontrando acuerdos y sobre aquellos sobre los cuales, al no tener acuerdos, tenemos que seguir trabajando para ir encontrando esos acuerdos y esos puntos de vista comunes. Y la tercera idea es, y el tercer objetivo de este encuentro, es a partir de ese mapeo de nuestras diferentes posiciones, preocupaciones, planteamientos en el país, ir definiendo algunos acuerdos de cómo continuar el diálogo, cómo continuar el trabajo, cómo intervenir, qué cosas hacer en común. Y para eso, por supuesto, tendremos que ponernos de acuerdo entre los gremios, pero también tendremos que ponernos de acuerdo y contribuir y colaborar con la Federación de Gremios, la FENACUC, le hemos invitado también al presidente que se encuentra aquí, y es una oportunidad para colaborar precisamente con ese proceso de acercamiento de posiciones, de construcción de propuestas para el mejoramiento de la universidad del Ecuador. Entonces, no hemos querido, a propósito de uno de los planteamientos que hizo el señor rector de la Escuela Politécnica Nacional, no hemos querido y no está previsto en la agenda que nos enfoquemos exclusivamente en los temas gremiales. La idea es precisamente que planteemos los temas gremiales en el conjunto del problema del mejoramiento de la universidad en el Ecuador. Y la agenda está organizada así. Por eso, a partir de la tarde de hoy, luego de esta primera fase de información, a partir de la tarde, la idea es que trabajemos en grupos, de trabajo, donde profundicemos sobre los aspectos más importantes de este proceso de reestructuración. Esos grupos son tres. Ustedes, la mayoría de ustedes, les hemos pedido también que se inscriban en los grupos que más les interesan para trabajar en la tarde del día de hoy. Son tres. Un grupo para examinar los aspectos positivos, negativos, los aspectos más preocupantes, los grupos críticos más importantes de la ley. ¿Deberíamos actuar sobre algo, algunos aspectos de la ley o no? Bueno, la ley es el primer grupo. El segundo grupo es la aplicación de la ley, lo que está haciendo el CEACES, lo que está haciendo el CESA, los procesos de transformación en cuanto al gobierno de la universidad, a la financiación de la universidad, a la evaluación de la universidad, al sistema de acreditación de programas docentes, al sistema de evaluación de docentes, al sistema de escalafón, en fin, los procesos de aplicación de la ley, de la norma y cómo podemos intervenir en ellos. Ese es el segundo grupo. Y el tercero es un grupo que pretende plantear los problemas generales que han encontrado los docentes, los gremios docentes en las universidades en su relación con sus propias universidades, con la reestructuración del sistema. Es decir, no solo plantearse los problemas en función de las iniciativas que han venido de reestructuración desde el Estado, sino también lo que surge de parte de las preocupaciones de los propios docentes. Y la idea es que eso lo trabajemos profundamente durante la tarde del día de hoy en esos tres grupos. El día de mañana, en la mañana, haremos plenaria, donde presentaremos los resultados de ese trabajo con un colectivo e iremos viendo si podemos ir llegando a acuerdos para continuar el trabajo. Pero ese es lo que les planteamos como jornada de trabajo. Como ustedes ven, no es tanto un encuentro para venir a escuchar, sino que es un encuentro para venir a participar y a construir juntos nuestras posiciones, nuestras ideas, para intercambiar, para dialogar, para discrepar también. Y para eso les invitamos y necesitamos plenamente su colaboración y su entusiasmo. Dicho esto, les agradezco mucho, están todos, espero que se encuentren
bien alojados, los que vienen de provincias están alojados en la Universidad Andina, espero que hayan podido hacerlo sin ninguna dificultad. Vamos a, gracias a la colaboración de los gremios y de la Universidad Politécnica Nacional, de la Escuela Politécnica de Jesús y de la Escuela de la Universidad Central del Ecuador, vamos a poder almorzar aquí y en la noche vamos a tener también una cena en la Universidad Andina para los invitados. Entonces, dicho esto, buen trabajo, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Y empezamos con la mesa redonda, con Jaime Calderón, Germán Rojas, Mariana Lima y Víctor Granda. Muchas gracias.